quiero advertir antes que nada que esto no va a ser propiamente una conferencia con mayúsculas, ¿no? Sino una charla, espero que suficientemente informal, para compartir con ustedes una serie de cuestiones en las que vengo enredándome, diría yo, desde hace algunos años y que probablemente proceden del hecho de que mi actividad profesional seria, porque el teatro, reconozcámoslo, no es una actividad seria. Nos divertimos demasiado para llamarla una actividad seria, ¿no? Entonces, mi actividad formal, regular, durante muchos años ha sido la enseñanza de la literatura, ¿no? La investigación literaria, y naturalmente mi práctica fuera del ámbito académico ha sido el teatro, ¿no? Entonces, en este entrecruzamiento de lo literario y lo teatral, evidentemente comienzan a aparecer puentes, a aparecer vínculos, a aparecer nexos, tensiones también, ¿no? Que en mi caso concreto pues me ha llevado a menudo a polemizar contra importantes personalidades del teatro, tanto en el campo de la teoría como de la práctica, que hace ya algunas décadas comenzaron a profetizar la decadencia y muerte del texto dramático, o sea, de la literatura dramática, reivindicando el carácter escénico, ¿no?, físico, de la verdadera, entre comillas, creación teatral, ¿no? Hubo y sigue habiendo una serie de movimientos que consideran que la literatura dramática es un vestigio, es un lastre, es un anacronismo, y que lo verdaderamente teatral es aquello que ocurre en el encuentro entre actores y espectadores y que tiene lugar con la fricción de los cuerpos, con la copresencia de los cuerpos, con la fisicalidad de la acción, del movimiento, de la luz, de la música, de los elementos plásticos que constituyen la puesta en escena, ¿no? Repito, siempre en detrimento de esa columna vertebral del arte dramático que ha sido durante 25 siglos el texto, la literatura dramática, ¿no? Naturalmente, esa especie, diríamos, como de cuestionamiento que se produce a veces en zonas muy significativas de la actividad teatral, ¿no? Por ejemplo, en festivales internacionales, en donde bajo la etiqueta de contemporáneo, de teatro contemporáneo, escena contemporánea, se acoge fundamentalmente aquello en donde no aparece apenas la palabra y tiene más que ver con lo performativo, ¿no?, con la plasticidad de los cuerpos, con la energía y demás. O sea, que es una polémica viva que afecta incluso, yo diría, a la trayectoria profesional de muchos de nosotros, no solo en España y en Europa, sino también en América Latina, que conozco con bastante, inmediatez, ¿no? Claro, a mí no me importa ser contemporáneo, ser prehistórico, no tengo problemas en ese sentido, pero sí que me parece injusto cuando veo la enorme cantidad de jóvenes autores y autoras que siguen amando la literatura dramática, investigando la literatura dramática, analizándola y creándola, que sean considerados como una especie, repito, de corriente no contemporánea. Se ha establecido una extraña identidad entre, por una parte, la innovación, la renovación, la investigación, la experimentación teatral y, por lo tanto, lo contemporáneo, con los lenguajes no verbales, ¿no? Y, por lo tanto, se considera que en el territorio de lo literario, que forma parte del teatro, no hay innovación posible, sino al contrario, ¿no? Una especie de, repito, estela de tradiciones, convenciones, estereotipos que no tienen demasiada capacidad, repito, transgresora, ¿no? Quizás convenga aclarar, lo digo porque veo que figura en los programas, que el término narraturgia no es un término técnico inventado para enmarcar un ámbito específico del trabajo teatral, de escritura, ¿no? Sino que, como expliqué ayer o anteayer en el seminario, en realidad fue un lapsus que cometí en un taller en el que estaba hablando de dramaturgia, narrativa, dramaturgia, y en un momento determinado se ve que se produjo una extraña sinapsis lingüística y uno de los talleristas me interrumpió para decirme: ¿qué ha dicho, maestro? ¿Qué ha dicho? Yo, ¿qué he dicho? Ha dicho narraturgia. Entonces la palabra apareció, digamos, de un modo inopinado,
pero la anoté porque me pareció que podía servir de contenedor de una serie de cuestiones que tienen que ver con esta problemática que estoy planteando, ¿no? ¿Cuál es, diríamos, la posibilidad de futuro, ¿no?, de una concepción de la dramaturgia que, primero, se basa en el texto, tiene en el texto su territorio de configuración y, diríamos, establece toda una serie de fricciones positivas entre lo narrativo y lo dramático? Y ahí estaría ese término, narraturgia, que bueno, me está resultando útil justamente para definir lo que yo llamo la frontera entre narratividad y dramaticidad. También es verdad, como estoy comentando en el seminario, que una gran parte de mi producción textual ha sido, durante los últimos 20, 25 años, tentativas para llevar al teatro obras narrativas. Desde, para empezar por lo más antiguo, la epopeya de Gilgamesh, ¿no?, que es un poema babilónico, ¿no?, de hace 5.000 años, hasta las novelas más recientes, incluso también de narradores españoles, latinoamericanos, ¿no?, desde luego Cortázar, Sábato, Rulfo y otros autores como Melville, Kafka, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a trazar mi currículum. Lo que quiero decir es que este territorio fronterizo entre la narrativa y el teatro ha sido un campo frecuente de indagación en mi trabajo creativo. Textos que luego he llevado a la puesta en escena y que me han permitido verificar, ¿no?, justamente todas esas gradaciones, ¿no?, entre lo propiamente narrativo y lo propiamente dramático. Para entrar más directamente en el tema, yo pensaba plantear una cuestión que me gustaría tener tiempo de investigar más a fondo, y es ¿por qué los relatos son tan consustanciales con el ser humano? ¿Por qué la narrativa tiene esa función, yo diría, constituyente de lo humano, del ser humano? Por lo que sabemos de la historia de la especie, parece como si la hominización, ¿no?, tuviera algo que ver no solo, ¿no?, con la invención, entre comillas, del lenguaje, sino con la invención de relatos, con la utilización del relato como una forma de conocimiento, como una forma de convivencia, como una forma de cohesión, por lo tanto, de constitución de lo humano. Es un tema que yo creo que merece por lo menos una reflexión. De hecho, los estudios neodarwinistas sobre la evolución justamente de lo que llamamos lo humano, para entendernos, tiene mucho que ver no solo con el lenguaje en sí mismo, como herramienta de comunicación, de intercambio, ¿no?, y de interacción en todos los sentidos, sino también con la transmisión de la experiencia, es decir, con el relato, con la narración. Y parece demostrado, por lo menos en la bibliografía evolucionista que yo manejo, que esa, diríamos, propensión a narrar, a contar, a compartir hechos sucedidos, es decir, no el presente de la interacción, ¿no?, o la inminencia de la caza del bisonte o de la lucha contra una horda enemiga, sino lo vivido, lo pasado, eso formó parte de los constituyentes del ser humano y probablemente por eso la evolución lo seleccionó. Es decir, el mecanismo evolutivo tendió a favorecer aquellas colectividades humanas en donde el lenguaje se organizaba en forma de relatos, lo cual tenía unas consecuencias para la supervivencia, en primer lugar prácticas, ¿no?, puesto que a través del relato se comunican experiencias que pueden servir, ¿no?, para evitar errores, para eludir peligros, ¿no?, para tender hacia proyectos de supervivencia en otros territorios que ha conocido el narrador, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene esa función de narrar, ¿no?, tiene probablemente una importante produce una aportación importante a la supervivencia del colectivo, ¿no?, que inventa esa transmisión de experiencias prácticas. Pero como sabemos, los relatos no solo contienen experiencias vividas, sino también los relatos contienen valores, principios, normas,
modos de entender la realidad. Abro un pequeño paréntesis. Me pregunto muchas veces, una acción tan aparentemente insignificante como contar nuestros sueños, ¿qué importancia tiene para la constitución del psiquismo humano? ¿No? Yo me imagino que los homínidos que recordaban sus sueños al despertar y los compartían, estaban construyendo un tejido de convivencia, de cooperación, en el nivel de lo imaginario, en donde probablemente algunos de los primeros gérmenes de lo que llamamos el fenómeno religioso se constituyeron. O sea, hay otro lugar en la noche en donde seres que tienen unas propiedades extrañas, pero son parecidas a las nuestras, se comportan con nosotros de modos que no son, están regidos por las leyes físicas de la vigilia, del día a día, digamos. Cierro el paréntesis sobre el sueño porque a veces me he preguntado cuándo y cómo se empezaron a contar los sueños, esa forma de relato de algo que es personal e intransferible e incluso difícilmente asequible para el sujeto al despertar. Bien, ese tipo de narraciones van constituyendo un tejido entre los homínidos, ¿no? Determinados grupos de homínidos, que serían para mí el germen ya no solo de la literatura, de los relatos, ¿no? Sino sobre todo de las religiones. No hay ninguna religión que no nazca de fábulas, de mitos, de relatos, ¿no? Y que son además generados por seres que establecen a través de esos relatos unos principios, unas normas, unas prohibiciones, unos castigos. Entonces, no olvidemos, por lo tanto, la importancia del relato, de la narración, de la ficción para el establecimiento nada menos que de las religiones, ya sea la de los Bororo o la de los israelitas, de cuyo tronco nace el cristianismo, el catolicismo y tal. La Biblia es una colección de historias fabricadas por centenares de escribas, ¿no? Llenas de contradicciones, de falsedades históricas, pero que constituyen una conciencia colectiva que le dio al pueblo judío la posibilidad de sobrevivir a las más penosas circunstancias que la historia les brindó, ¿no? Entonces, fíjense hasta qué punto un pueblo sin patria durante muchos siglos, simplemente en torno a la lectura, interpretación, ¿no? Y el hecho de compartir las historias bíblicas del Antiguo Testamento le han mantenido a lo largo de los siglos la conciencia de la identidad. Esto nos lleva también a la dimensión política. No hay nación sin fábulas de origen, sin mitos de nacimiento de la nación, sin héroes fundadores. Entonces, todos los colectivos humanos que han tenido vocación de perdurar han utilizado la narración como una especie de cemento, de elemento cohesivo para organizar la experiencia generalmente caótica e imprevisible de la vida cotidiana de sus miembros, ¿no? Esos paraguas, diríamos, ¿no? Narrativos abrigan a los pueblos en medio de la desazón, de la lucha por la vida, de las condiciones adversas de la naturaleza, de los enemigos, de los peligros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en los relatos, aparte de, repito, estas dos dimensiones, una dimensión práctica, una dimensión que podemos llamar ética, si quieren ustedes, o conceptual, filosófica, moral, hay también una función dinámica interesante, que es donde entra, a veces difícilmente discernible, lo imaginario, lo fantástico, ¿no? El hecho de que los relatos, muy a menudo, no transmiten experiencias que puedan ser verificables en la realidad, sino al contrario, los relatos contradicen muy a menudo la realidad. Y esto nos permite explicar a lo largo de la literatura todo lo que escapa del realismo. Todo lo que escapa del realismo son organizaciones narrativas en donde la realidad está regida por otras leyes, ¿no? Y esa función que yo llamo desautomatizadora de los relatos ha cumplido una tarea también importantísima en cuanto a la flexibilidad del ser humano para adaptarse. Los relatos normativos, dogmáticos, ¿no? De las religiones y de las instituciones políticas tienden a preservar la homogeneidad y el inmovilismo, como la historia ha demostrado. Toda la lucha de la libertad humana
se encuentra, en primer lugar, con los tabúes de la religión, ¿no? Con los imperativos éticos de la iglesia de turno y con los dogmas de del poder político, ¿no? Pero la literatura, la ficción, la invención, crea otros mundos, mundos paralelos, conductas que no están, diríamos, todavía presentes en la realidad, pero que son como utópicas, como posibles, ¿no? Funcionamiento de lo real que tiene que ver efectivamente con los sueños. Los sueños han tenido una enorme importancia en la fertilización del mundo narrativo, pero también probablemente con el uso de alucinógenos. Las experiencias alucinógenas producen una realidad paralela que se rige por otras leyes. Y según muchos investigadores, no ha habido pueblo en la Tierra, no ha habido pueblo conocido que no haya tenido en un momento u otro experiencias con semillas, raíces, hojas, frutos que producen efectos alucinatorios. Cuando esos efectos alucinatorios se consideran la vivencia de una realidad que funciona en otro plano, no resulta fácil establecer la distinción entre lo que es alucinación y lo que es experiencia. Y eso, esa otra lógica, esa otra poética, también se transmite a través de los relatos. Todo lo que es literatura no realista, desde la literatura épica, mítica, fantástica, podemos ampliar los adjetivos, tiene que ver con esa capacidad del relato de modificar la visión que tenemos de la realidad, de hacernos imaginar una realidad que todavía no es posible o que nunca será posible, pero es deseable o temible. Pero en ese sentido también eso forma parte de lo humano, de lo que llamamos lo humano. Entonces, le digo, la pregunta de por qué la narrativa es tan consustancial, ¿no?, al ser humano, probablemente nos encontramos con un tema en el que la neurociencia puede decirnos algo. Sabemos desde hace apenas 15, creo que menos de 20 años, que nuestro cerebro está dotado de una zona neuronal, un conjunto de neuronas llamadas las neuronas espejo. Las neuronas espejo, que se están investigando en primates superiores y también en el ser humano, con menos libertad, claro, ¿no?, porque a nadie le gusta que le pongan electrodos en el cerebro, ¿no?, sino porque tiene ataques epilépticos o alguna otra, digamos, actividad no muy agradable. Las neuronas espejo nos están ayudando a entender algo tan básico en el terreno de la ficción literaria, de los relatos, de este tipo de relatos sobre todo, pero no solo, y desde luego del teatro, como es nada menos que la mímesis, cuyo correlato emocional es la empatía. Entonces, las neuronas espejo son un producto del azar evolutivo del cerebro, ¿no?, esta masa excesiva que ha ido creciendo a golpes de evolución no controlada y de diseño no inteligente para nada. El cerebro es una chapuza, se ha demostrado, ¿no?, desde el punto de vista de su funcionalidad. Y tienen la función de que el sujeto pueda ponerse en el lugar del otro, nada menos. Es decir, la anécdota que Sinone Vera Eventrovata, que narra el origen de las investigaciones sobre neuronas espejo, cuenta que en un laboratorio de la Universidad de Parma, en Italia, se estaban efectuando experimentos con unos pobres macacos, ¿no? Estaban allí con sus electrodos, que ellos no protestan, los pobres, ¿no?, o por lo menos no protestan de un modo inteligible. Y el macaco estaba solo, parece ser, y entonces entró un investigador comiendo algo. Ahí las versiones varían, ¿no? Hay quien dice que comía maní, hay quien dice que comía fruta. Son anécdotas que forman parte también de un relato, pero es un relato fundacional, ¿no?, como la epopeya de Gilgamesh, ¿no?, o como el libro del Génesis. Entonces, este investigador observó que el aparato que registraba las oscilaciones del cerebro del mono empezaba a activarse. El mono no hacía nada, simplemente le miraba, el macaco. Entonces se acercó el investigador a la pantalla y vio que se estaban activando
determinadas conexiones neuronales que eran las que hubieran llevado a la misma acción que estaba haciendo el investigador. O sea, se estaban activando las neuronas de agarrar el alimento, metérselo en la boca y masticarlo. Pero el macaco no hacía nada. Entonces, a partir de esa anécdota, que yo creo que se puede entender, quiere decirse que un primate superior, entre los cuales estamos algunos de nosotros, percibe a un ser humano, y probablemente no solo a un ser humano, también ocurre con seres de otra especie, ¿no? Con animales. Hay, como sabemos, empatía con los animales, a veces más que con los humanos. Pues descodificamos la intencionalidad de la acción del otro, ¿no? No solo los movimientos concretos, ¿no? Los gestos, las inervaciones, las activaciones musculares, sino la intención, nosotros reproducimos las mismas conexiones neuronales que el sujeto que lo realiza. O sea, ni más ni menos podemos entender la conducta del otro porque algo en nosotros es un espejo del otro. Y esto es, ni más ni menos, como se ha podido ir demostrando con los años, la base de la empatía, de la capacidad de identificación con el otro, la capacidad de sentir compasión, la capacidad de sentir miedo también ante el peligro que representa la acción del otro. Solo si somos capaces de activar en nosotros las mismas neuronas del otro, de lo que hace el otro, somos capaces de entenderlo y de reaccionar para darle una bofetada o para darle un beso, depende, ¿no? Bueno, claro, yo cuando empecé a estudiar estos temas dije, pero bueno, esta es la raíz de lo que estamos intentando conseguir en el teatro. ¿Cómo hacer que el espectador viva aquello que unos actores y actrices están fingiendo, están imitando, ¿no? De otros seres humanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, hay que volver a leer Aristóteles, volver a leer la poética y utilizar los conceptos de mímesis, catarsis, identificación, empatía, con respecto a los términos que él empleaba, ¿no? Entonces, como vemos, la inteligibilidad de la acción del otro activa en nosotros la capacidad de ponernos en su lugar. Por cierto, hay toda una rama muy interesante de la neuropolítica que parece demostrar, aunque las pruebas experimentales son difíciles, que los amos del mundo, los que deciden la ruina de los países, ¿no? Las multinacionales y los grandes lobbies financieros que hunden la economía de los países, carecen de neuronas espejo o las tienen desactivadas. De hecho, el autismo, la psicosis, las formas de esquizofrenia, etcétera, parece ser que tienen que ver con un no funcionamiento de las neuronas de espejo. En el autismo eso está muy estudiado. El niño autista es incapaz de considerar al otro como un ser humano como él. Es como un objeto, una prolongación del mundo objetal, ¿no? Y esto se ha investigado mucho, ¿no? Entonces, probablemente los que deciden con la frialdad mayor que se hundan colectividades enteras y producen la ruina de familias, de individuos y de pueblos, son seres que por un fenómeno evolutivo, ¿no? O por una patología, han perdido la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y esta es la tarea fundamental de la actividad teatral, por una parte, y naturalmente también de la ficción literaria, hacer que el lector o el espectador pueda ponerse en el lugar del otro. O bien a través de las palabras del texto escrito, en la narrativa, o bien a través de las acciones que fingen ejecutar unos seres humanos ante él. O sea, yo soy, digamos, partidario de que los teatreros en general, la gente de letras, en sentido más general todavía, nos asomemos a lo que está ocurriendo en el mundo de las ciencias y muy especialmente en la neurociencia, ¿no? Porque es el territorio que tenemos que aprender a entender y a manejar, ¿no? Y no es tan difícil, no es tan imposible. Hay libros de divulgación, los libros especializados lo dejamos para ellos, para los científicos, pero hay libros especializados. Bien, quiere esto decir que el relato, la organización de acciones humanas, reales o ficticias, imaginarias o existentes,
activa en nosotros, activa en quienes escuchamos o leemos el relato, esos mecanismos de identificación que son emocionales, pero también son conceptuales, porque en esas ficciones hay valores, hay principios, hay normas, ¿no? Hay prohibiciones, hay tabúes, y eso es activado a través de la lectura o a través de la escucha del narrador, de la narración, ¿no? De los objetos narrativos. Con lo cual nos encontramos con una práctica humana, el hecho de narrar, que tiene una función, por una parte, de entretener, ¿no? Puesto que alimenta nuestro tiempo, ¿no? Con la, digamos, reconstrucción imaginaria de circunstancias que no hemos vivido, ¿no? Pero que quizá querríamos haber vivido, podríamos vivir, deseamos vivir alguna vez, pero también nos alecciona. Entretener y aleccionar, es decir, organizar nuestros valores y por lo tanto nuestra conducta, sería esa dualidad de funciones de los relatos. Entramos ya más directamente en el terreno del teatro, de la dramaturgia y de la narraturgia, palabra que todavía a veces me cuesta utilizar sin sonreír, ¿no? Suelo plantear en mis talleres, en mis seminarios, cómo la narrativa, la literatura narrativa, entendiendo desde los mitos, ¿no? Las fábulas, leyendas, crónicas históricas o crónicas de sucesos periodísticas en nuestro siglo, como los relatos orales, han sido, digamos, como decía Aristóteles, el alma de la tragedia. Aristóteles dice literalmente que la fábula, o sea, el argumento, la trama, la historia, es el alma de la tragedia. De manera que el teatro nace ya, por lo menos en su primera formulación teórica conocida, que es la de Aristóteles, en Occidente, en Oriente hay otras anteriores, en la India sobre todo, relacionando lo dramático con lo narrativo. Es decir, el drama, la forma dramática, como una organización particular de los relatos. Y de hecho sabemos que las tragedias griegas conocidas, que son una mínima parte, claro, de lo que se escribió y se representó, están basadas en los mitos. Son adaptaciones teatrales, ¿no? De los mitos que han sido legados por la tradición y probablemente organizados por la casta sacerdotal, pero también con una función cívica, con una función política. Yo creo que lo interesante de la tragedia es cómo logra conciliar esa tradición arcaica, ¿no? De los mitos religiosos con las necesidades de la naciente polis. Teatro tiene una función importantísima en la articulación del concepto de lo político, de la polis en Grecia. Es un acontecimiento cívico, cívico y religioso también, pero donde la religión se confronta con las necesidades de la recién nacida democracia, ¿no? Entonces, a partir de esa constatación, es decir, que el relato ha sido, en la época de Aristóteles, el alma de la tragedia, pero lo va a seguir siendo a lo largo de los siglos. No olvidemos que todo el teatro medieval es la adaptación de milagros, páginas de las Sagradas Escrituras, acontecimientos trascendentales de la mitología cristiana, etcétera, etcétera. Estos son los misterios, las moralidades y todo el teatro religioso. El teatro profano nace también utilizando relatos de la tradición, relatos orales o escritos. Muchos de los relatos escritos que son dramatizados por el teatro del Renacimiento vienen nada menos que de la India, ¿no? Pero que se han travestido a través del mundo árabe en leyendas y relatos que parecen españoles, italianos o franceses, ¿no? Pero que el núcleo narrativo viene de Oriente, viene de la India. Y eso constituye el argumento de muchas obras de teatro de los siglos profanos, de teatro de los siglos XV y XVI. Y bueno, no voy a seguir con la historia, pero podríamos ver la importancia del relato como fuente de las fábulas, o sea, del argumento, de la trama, de la historia, que se cuentan a través de la forma dramática. Es un poco lo que estamos viendo así muy por encima en el seminario de la tarde. Y es probablemente este carácter narrativo de la dramaturgia occidental, y no solo occidental, lo que hace que permanezcan y se enriquezcan los efectos de identificación del espectador con lo que les ocurre a los personajes, la noción misma de personaje como trasunto de un ser humano real o virtual,
¿no? Las emociones, los padecimientos, los actos de heroísmo, etcétera, también como algo que el sujeto espectador percibe como posible, se identifica con ellos. La identificación, ya lo sabemos, ¿no? Es el mecanismo que está desde el trabajo del actor con su personaje, ¿no? Hasta los conceptos de verosimilitud que el público percibe cuando ve una representación. O sea que es muy, muy importante ese concepto. Y repito, eso tiene que ver con la activación de las neuronas espejo por el teatro. Pero, y a lo que iba, se da la circunstancia desde que desde ya finales del siglo XIX y sobre todo principios del XX, la fábula, el argumento, la trama, la historia, el componente narrativo del teatro empieza a debilitarse. En principio de un modo como muy elegante, ¿no? Si uno lee a Chekhov, por ejemplo, se da cuenta de que es muy difícil contar la historia que nos configura El jardín de los cerezos o Las tres hermanas. Parece como si la fábula, la famosa fábula, el argumento, la trama, se ramificara como un río que llega a un delta y abre muchos, ¿no?, ramales, ¿no?, y se pierde en arenas cenagosas, ¿no? No lo digo en sentido crítico, ¿no?, pero es verdad, la acción dramática concebida como encadenamiento de sucesos en Chekhov es muy relativa, ¿no? Eso, ahí vemos que se empieza a atenuar la función narrativa del teatro y, por lo tanto, la función de la fábula como factor estructural del drama. No voy a hacer la historia de esta, digamos, atenuación de la fábula, o si quieren ustedes, atenuación de lo narrativo en el teatro, ¿no? Porque eso sería un tema de curso monográfico de varios meses, ¿no?, para el cual no estoy preparado, por otra parte, ¿no? Pero sí que quiero hacer una especie de enumeración de una serie de rasgos del teatro del siglo XX, yo le llamo a eso el legado teatral del siglo XX, que desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista, confluyen en esta relativización del relato como principio organizador del drama, de la obra dramática, de la obra teatral, ¿no? ¿Entiende lo que voy a intentar hacer? Una serie de circunstancias que se han dado en el teatro del siglo XX que probablemente desde un punto de vista bastante subjetivo, ¿no?, no pretendo que tengan un carácter de objetividad científica, pero contribuyen a entender las distintas facetas de esta atenuación, que llamo yo, de la fábula o de la función narrativa. Unas son más evidentes que otras. Yo, por ejemplo, considero que una de las mayores conquistas, aportaciones del siglo XX al teatro es la noción de subtexto. La noción de subtexto, como algunos sabrán, la fabrica, entre comillas, Stanislavski, justamente cuando tiene que llevar a escena las obras de Chekhov. El encuentro Chekhov-Stanislavski fue absolutamente decisivo, se llevaban fatal. A Chekhov no le gustaba cómo Stanislavski montaba las obras, ¿no? Stanislavski a veces en sus escritos, en sus cartas, ¿no?, despotricaba de esa mala organización de la fábula en las obras de Chekhov, ¿no? Entonces era una relación un poco tormentosa, pero de una fertilidad mutua, ¿no?, porque ambos se enriquecieron y con ellos todo el teatro del siglo XX. Y la noción de subtexto, como sabemos, es fundamental porque implica nada menos que una primera y para nada trivial devaluación de la consistencia del lenguaje. Es decir, el subtexto implica que lo dicho está gobernado por lo no dicho, que lo que el personaje dice, que lo que el autor escribe como palabras del personaje representa como la punta del iceberg de una intención comunicativa, de una semiosis que no está en las palabras. Entonces ahí hay como una serie de estratos. Es una lástima que el tema del subtexto no haya sido todavía sistematizado en dramaturgia. Yo creo que es una tarea inexcusable. Yo hace unos meses en Madrid, en el nuevo Teatro Fronterizo, justamente puse en marcha un taller de escritura sobre lo no dicho, ¿no?, indagaciones sobre el subtexto, cuando me di cuenta de que no hay bibliografía. Y el tema del subtexto tiene también como una especie de resonancias muy curiosas en otros ámbitos de la concepción del teatro y sobre todo de la diferencia del teatro con la narrativa.
Porque ¿qué implica el subtexto? Que la palabra no lo dice todo, que la palabra es insuficiente, que la palabra es deficiente. Stanislavski decía, el ser humano expresa una décima parte de lo que ocurre en su mente. Entonces, el trabajo de puesta en escena, como ustedes saben, no sé cuáles son las escuelas de interpretación que predominan en Nuevo León, pero implica justamente ir más allá de lo que dice el personaje, buscar el o los subtextos, las líneas de pensamiento que gobiernan esa interacción verbal que el autor, ¿no?, ha plasmado en su obra. Esto nos plantea la paradoja de que la literatura dramática, a diferencia de la literatura narrativa, la literatura poética, la literatura ensayística, histórica, etc., es, diríamos, deficiente, no sé si es la palabra, pero sí que podríamos decir que es insuficiente para expresar lo que quizá el autor quiere expresar. En novela se considera que el autor tiene que decirlo todo, tiene que contarlo todo, puesto que el lector no va a tener otro modo de acceso a ese universo imaginario que el captar, exprimir, ¿no?, el significado, el ritmo, la pulsión de esas palabras unidas, ¿no?, en forma narrativa. En teatro, a partir de Chekhov, y no desde luego en todo el teatro que se escribe, ni muchísimo menos, añado yo, por desgracia, la palabra, el texto dramático es inconsistente, entre comillas, es insuficiente, entre comillas, es impropio, porque justamente la palabra solo revela una parte de lo que está ocurriendo en la interacción de los personajes. Y en el trabajo de puesta en escena y en el trabajo de estudio del personaje hay que estar indagando o inventando justamente aquello que el personaje no dice. La paradoja es esa, la paradoja es que más claramente a partir del teatro de Harold Pinter, que es otro de los grandes revolucionarios de la dramaturgia del siglo XX, la obra de teatro se ostenta como mal escrita, entre comillas. Yo pongo muchas comillas porque siempre encuentro que el lenguaje es demasiado rígido, demasiado unilateral o puede ser entendido de un modo unilateral. Cuando apareció el teatro de Pinter, los críticos, los estudiosos, empezaron a decir que Pinter estaba utilizando un realismo de magnetófono. O sea, que él lo que hacía era reproducir el slang, el habla impropia, incorrecta, deficiente de personajes del East End, de Londres, ¿no? Cuando llegó una segunda generación de críticos, empezó a descubrir que ese mal hablado, ese lenguaje impropio, a veces repetitivo, lleno de solecismos, ¿no?, de oraciones casi mal construidas, no era para nada reproducción literal del habla de gente con un nivel cultural escaso, sino un trabajo poético de ritmos, de fonéticas, de suspensiones del sentido, etcétera, etcétera, realmente extraordinario. Pero eso nos puso, digamos, como en evidencia el hecho de que en teatro conviene que los personajes hablen mal, entre comillas. O sea, no quiero decir que digan palabrotas o que imiten el habla de los personajes, de las personas incultas, con una deficiente capacidad lingüística, sino elaborar poéticamente un habla que deja sustratos a veces inaccesibles, ¿no?, lo que llamamos el subtexto. Entonces, frente a la completud que se pide al texto narrativo, el texto dramático, por lo menos a partir de la tendencia marcada por Chekhov, Stanislavski y Pinter, diríamos, reclamaría una cierta incompletud. Y esa incompletud es la que hace efectivamente necesario el trabajo de puesta en escena, el trabajo de interpretación, que es un trabajo hermenéutico, es un trabajo de desciframiento de aquello que está debajo, detrás, delante de las palabras escritas por el autor. Bien, si la palabra renuncia en parte a su autoconsistencia, ¿no?, a su tersura semántica y significativa, ya la función narrativa empieza a oscilar. Por ejemplo, en Pinter es muy frecuente que nada de lo que dicen los personajes sobre su pasado sea cierto.
o por lo menos nada es verificable. Y con lo cual, el componente narrativo, los antecedentes del personaje, ¿no?, que sería como la estructura narrativa de una obra de Pinter, es absolutamente inverificable. El personaje puede contar cosas de su vida, pero tenemos, yo diría más que el derecho, la obligación de desconfiar de sus palabras y preguntarnos no qué dice, sino qué hace, qué está queriendo hacer el personaje narrando esas historias, ese pasado, esas circunstancias que le han llevado al presente, ¿no? Entonces, nada es verificable. Con lo cual, la función narrativa que de un modo subsidiario puede contener una obra de teatro queda también muy relativizada. Eso tiene que ver con una figura que aparece, que la narratología ha estudiado, ¿no?, que es lo que se llama el narrador no fiable. El narrador no fiable es un tipo de narrador que podríamos decir que tiene su emergencia más notable con Tristram Shandy, ¿no?, en donde no te puedes creer nada de lo que dice el narrador personaje sobre sí mismo y sobre los otros, ¿no? Entonces, esa figura del narrador no fiable sería también eso, un narrador del que tienes la obligación de desconfiar, porque lo que dice es probable que sea mentira, que sea arbitrario, que sea relativo, discutible, etc. Yo creo que en Cervantes hay también mucho de narrador no fiable, hay muchos pliegues, muchos velos entre don Miguel de Cervantes Saavedra y el narrador del Quijote, ¿no? Pero bueno, esa figura del narrador no fiable llega a su culminación con Beckett, ¿no?, que es otro de los grandes maestros. Bueno, entonces tenemos ya un punto de resquebrajamiento de la función narrativa en el drama, ¿no?, esta relativización de la palabra y por lo tanto de la palabra portadora de circunstancias, antecedentes, relatos, recuerdos, etc. La segunda, digamos, embestida la recibe el teatro del siglo XX con lo que se suele llamar la deconstrucción del personaje. La noción de personaje, otra noción axial del teatro y de la narrativa, naturalmente, empezó a ser relativizada, yo diría, en paralelo a lo que se llama la crisis del yo, ¿no?, o también el cuestionamiento de la noción de persona en Occidente. Los filósofos del lenguaje, los antropólogos como Max Elmos o Lévi-Strauss, los lingüistas empezaron a poner en cuestión el yo, la noción de yo, la noción de sujeto, la noción de persona. Y claro, inevitablemente la noción de personaje, la noción teatral de personaje es heredera y diríamos consustancial con la noción de persona. Entonces, hoy ya sabemos que la noción de persona, el concepto de individualidad, de yo, es algo completamente relativo, que tiene unas coordenadas en la civilización judeo-romano-cristiana, pero que no tiene nada que ver con la noción de persona en el Extremo Oriente, en el África subsahariana o entre los indios Kuna de Panamá, por ejemplo. La noción de persona es completamente relativa. No creo que sea en función de esos conocimientos de la filosofía del lenguaje y de la antropología, pero el caso es que es verdad que el personaje teatral empieza a hacer aguas por todas partes, a partir sobre todo de los movimientos de vanguardia, ¿no?, futurismo, dada, surrealismo, luego lo que se llamó teatro del absurdo. La noción de personaje deja de ser el trasunto de un ser humano, ¿no?, portador de una biografía, de una psicología, de una pertenencia social, etcétera, etcétera, y se convierte en un artefacto, también de alguna manera a menudo no fiable. Este es un tema también monográfico muy amplio, puesto que, repito, lleva consigo planteamientos filosóficos, antropológicos, lingüísticos, que no es el caso. Pero lo que es cierto es que hoy en día encontramos en el teatro jirones de personajes, remiendos de personaje, personajes construidos como patchwork, diríamos, de piezas contradictorias, ¿no?, disímiles, pero que a pesar de todo preservan algo parecido a la coherencia o consistencia. No una coherencia apolínea, diríamos, ¿no?, quebradiza, fragmentaria, contradictoria, pero ha sido también relativizado. Y como sabemos, el personaje es uno de los ejes del relato, de la narración, de la fábula, del argumento. El tercer factor en relación con esta atenuación de la fábula es lo que yo llamo el retorno de la coralidad,
que tiene un poco que ver con la deconstrucción del personaje. Llega un momento en que empiezan a aparecer, a partir de, bueno, sobre todo en los primeros tiempos, incluso un poco antes de la Revolución Soviética, en la medida en que comienzan a aparecer unas utopías colectivas, el teatro, parte del teatro, sobre todo el que se hace en Rusia y en otros países, empieza a debilitar la noción de protagonista y empieza a crear obras y espectáculos en donde el protagonista es una comunidad, es lo colectivo. Y entonces es obligatorio regresar al coro griego. Paradójicamente, el teatro griego nace del coro y el coro muere cuando muere el teatro griego. O sea, Roma ya no utiliza el coro. En la Edad Media el coro se refugia en la música, en la liturgia, pero desaparece del teatro. Entonces, paradójicamente, una herramienta tan poderosa y además tan esencial, ¿no?, tan fundacional del hecho teatral como es el coro, es excluido del teatro. Hay un director alemán que se llama Erwin Schaff, que dice que la burguesía expulsó del teatro, del centro del teatro, con el mismo gesto, a la mujer y al coro. Bueno, la afirmación un poco dogmática, pero es verdad que la mujer en el teatro occidental tiene siempre un papel muy subsidiario con relación al varón. Y entonces, según Schaff, el coro y la mujer fueron, expulsados a la periferia del teatro y, en el caso del coro, fuera del teatro. Sin embargo, como he dicho, a finales del 19, principios del 20, comienzan a surgir como una especie de tentativas de retorno a la coralidad, ¿no? Y tampoco es el tema que puedo afrontar ahora, es uno de los talleres que he hecho estos últimos años sobre qué podemos hacer hoy con el coro. ¿Cuál es la coralidad del siglo XXI? Entonces, es curioso que en el siglo XX ha reverdecido el coro justamente cuando se han dado momentos en donde ha aparecido una utopía colectiva. La soviética, que fue anegada en sangre por el estalinismo, pero que tuvo ese momento, ¿no?, de pronto el sujeto de la historia ya no era el yo del rey, del príncipe, del general, sino que era el nosotros del pueblo. Entonces aparece una utopía comunitaria que recibió el nombre ya un poco, ¿no?, olvidado, de comunismo, ¿no? ¿Le suena a alguien? ¿Le suena? Y vuelve a aparecer, qué paradoja, en los años 60 del siglo XX, cuando aparece la utopía hippie. Las comunas, ¿no?, las tribus, ¿no?, los jóvenes que abandonan la familia burguesa y el statu quo, ¿no?, de la sociedad de sus padres, y crean como una especie de nostalgia tribal, ¿no?, esa especie de comunidades, ¿no?, las famosas comunas. Bueno, pues curiosamente el teatro del Living Theatre, el teatro del Open Theatre, el teatro de Grotowski menos, pero sí el de Arián Mushkin, ¿no?, luego el de Barbato, o sea, todos los movimientos teatrales de estos años tienen una, presencia coral muy fuerte. No es que desaparezca el personaje, pero el colectivo de actores se constituye en un ente dramatúrgico y escénico en donde la noción de personaje queda muy, muy relativizada, ¿no? Entonces, ese retorno del coro para mí... y vuelve a aparecer a finales de los 80-90, en el momento del pensamiento único, cuando ya parecía que no podía pasar nada, cuando Fukuyama decretó el fin de la historia, y entonces resulta que la historia dijo, ¿qué va? Si no ha acabado todavía, aún me quedan historias de contar. Y empezaron a ocurrir todos los movimientos antisistema, ¿no?, de los 90, en fin, hasta llegar al 15M en Puerta del Sol de Madrid, y sus secuelas, ¿no? Entonces, en torno a esos movimientos, a esa utopía comunitaria, aparece la figura del coro como herramienta necesaria en la dramaturgia. Y con lo coral, la historia, la narración, el relato también se debilita, porque la función coral es predominantemente afirmativa de un nosotros, afirmativa de una colectividad. Yo diría incluso de la nostalgia de algo que nunca existió. Una comunidad utópica que nunca existió, pero cuya nostalgia alimenta los movimientos utópicos en cada generación, ¿no? Y, repito, en las obras, no voy a hacer tampoco la historia, en donde la coralidad es recuperada, lo narrativo se atenúa considerablemente, no desaparece. Otro factor importantísimo es lo que se llama la dramaturgia o las dramaturgias de la fragmentación. Y ahí sí que tocamos de lleno a la médula
de esa columna vertebral que es la fábula, puesto que justamente las dramaturgias de la fragmentación, que tienen también una genealogía muy concreta, a partir de Strindberg probablemente, de las últimas obras de Strindberg, empiezan a establecer la discontinuidad de la acción dramática. O sea, la acción dramática, por lo tanto, la narración, digamos, que subtiende en un texto dramático, se presenta tradicionalmente como algo que está relacionado, ¿no?, con la continuidad y con la causalidad, y en Strindberg eso empieza a fraccionarse en lo que se ha llamado los stationen drama, los dramas de estación, no de estación de tren, sino de estaciones en el sentido de la Semana Santa cristiana, ¿no? Entonces, Strindberg, el teatro de los movimientos de vanguardia, el expresionismo, y hay toda una genealogía en que vemos cómo la acción dramática narrativa, la fábula, empieza a fraccionarse, a alterarse el orden cronológico, a desaparecer la relación causa-efecto entre lo que hace un personaje y sus consecuencias. De ahí aparece estas últimas, bueno, ya tienen una década o dos, ensaladas textuales en donde materiales muy heterogéneos se ensamblan en un texto matriz que da lugar a un espectáculo evidentemente también fraccionario, fragmentado, discontinuo, acausal. En esa dramaturgia fragmentaria, que es muy potente, muy rica, porque nos obliga como espectadores y lectores a establecer nosotros los nexos causales, nos obliga en cierto modo quizá a renunciar a los nexos lógicos, los vínculos lógicos, para encontrar los vínculos analógicos, ¿no? El poder de la analogía como mecanismo organización del pensamiento es poderosísimo, como saben todas las artes, pero no se ha estudiado suficientemente el teatro. Entonces, la dramaturgia fragmentaria obliga al espectador a ser dramaturgo. Obliga al espectador a tomar la última escena, relacionarla con la segunda y con aquella imagen que se proyectaba a mitad de la representación, y con todo eso fabricar, ¿no?, un objeto en donde él encontrará quizá una historia, pero evidentemente los creadores no han pretendido decirle: érase una vez un niño que vivía con sus padres en el bosque. No, no hay un relato, ¿no?, hay un fragmento. Y la dramaturgia de la fragmentación tiene también, claro, una, digamos, lógica evidente en un siglo, el XX, que ha conocido las catástrofes más impresionantes. Ya no hablo solo en cuestión de mortalidad, que también, sino de ruptura de los esquemas conceptuales del ser humano. O sea, la conciencia de los grados de abyección y de barbarie a los que el ser humano es capaz de llegar, el ser humano civilizado, occidental, el siglo XX lo ha, digamos, exasperado hasta el máximo. Cuando hablo de ese tema, cuando doy un taller de dramaturgia de la fragmentación, suelo empezar con una letanía, ¿no?, de las hermosas aportaciones del siglo XX, de dos guerras mundiales, Hiroshima, Auschwitz, el Gulag, tal. Entonces vamos viendo cómo el siglo XX realmente es una especie de trituradora de todos los sueños del humanismo, ¿no?, de todos los sueños de la razón, ¿no? Y Goya tenía razón: el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Lo que pasa es que más bien parece que la exacerbación de la razón es lo que produce los monstruos, ¿no? Entonces, claro, lo que se viene abajo con este tumultuoso siglo que acabó es lo que se llama, lo que llaman los teóricos del posmodernismo, los grandes relatos. Es lo que se llama la crisis de los grandes relatos. Es decir, las construcciones conceptuales, desde la filosofía hasta la sociología, hasta la historia, que daban una explicación racional del mundo y explicaban el presente en función del pasado y pronosticaban el porvenir en función del presente y del pasado, ¿no? Entonces, estos grandes relatos, como les llama Jameson, uno de los teóricos del posmodernismo, se resquebrajan, ¿no?, en el siglo XX, y el arte, sobre todo la literatura y el teatro, opta por la fragmentación, ¿no?, opta por la disgregación, curiosamente dándole la razón a Walter Benjamin, otro de los maestros a los que hay que volver permanentemente, que hablaba de esta
del trapero, el historiador como el trapero, ¿no? Que va recogiendo jirones, que va recogiendo desechos, ¿no? Y con eso preserva la memoria de los que no tienen historia, de los vencidos, ¿no? Entonces, ese concepto del historiador como trapero yo lo regalo también a los dramaturgos, ¿no? En esa opción por una teatralidad que renuncia a los mármoles, ¿no? De una estructura narrativa consistente y demás. Evidentemente aparece un teatro que se puede denominar así, el teatro de la no narratividad, teatro de la no narratividad, un teatro que deliberadamente renuncia a narrar, ¿no? Por lo tanto, se divorcia radicalmente de toda la tradición, ¿no? Del teatro considerado, como ya dijo Aristóteles, como uno de los medios de contar. Y en relación con ese teatro de la no narratividad, también aparece la etiqueta de teatro de la no representación. Hay todo un segmento del teatro contemporáneo, ¿no? Que renuncia a la representación, es decir, el actor no representa a nadie, no representa a un personaje, se exhibe como sujeto, ¿no? Si es preciso, se mutila realmente para afirmar el carácter no ficticio, no representacional, ¿no? Ya hay toda una serie de experimentos en donde los creadores de este tipo de performance, ¿no? Exhiben la no representación con un cariz masoquista bastante inquietante, ¿no? Estimulante para los psiquiatras, pero un poco inquietante para el público, ¿no? Porque nunca sabemos a dónde, que el masoquismo, como sabemos, pasa al sadismo con mucha facilidad, ¿no? Bien, toda esa renuncia a la ficción, a la representación, ¿no? Afecta naturalmente a la historia que se cuenta, a la fábula, a la dimensión narrativa, ¿no? Y en conjunto habría toda una cantidad de modalidades del teatro del siglo XX en donde ese carácter de ficción, de representación, ¿no? De construcción que pretende parecerse a la realidad es desmontado evidentemente. Y el creador juega mostrando el artificio. Hay una corriente dramatúrgica muy importante que es el metateatro, lo que se llama el metateatro, cuyo gesto inaugural podemos atribuir a Pirandello, con los seis personajes en busca de un autor, aunque hay precedentes, que lo que hace ni más ni menos es afirmar, entre líneas, esto es una ficción. Yo soy un personaje, necesito un autor que me escriba, oiga, escríbame, que si no me quedo aquí con mi drama, ¿no? Que se me va a coagular en las venas, ¿no? Entonces, claro, el hacer teatro exhibiendo el carácter de artefacto y de artificio, ¿no? Es una forma de romper o al menos relativizar los efectos de mímesis, empatía, identificación. Y comentaba ayer que estoy intentando elaborar un concepto que es teatro perimético para aludir a todo este tipo de manifestaciones, que son muchas y variadas, no solo a lo largo del siglo XX, habría que buscar antecedentes, en donde el teatro exhibe su carácter artificial. El distanciamiento brechtiano sería otro, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces esa noción del teatro perimimético produce un mecanismo muy curioso que ya comentaban algunos de los teóricos del teatro de los 60, del teatro norteamericano, del Open Theater, por ejemplo. Schesner tiene un libro que se llama, publicado en México, por cierto, en escenología, que se llama El teatro ambientalista, ¿no? Y allí él habla, Schesner habla de cómo en sus montajes el público le comenta que entra y sale en la identificación, que como les obligan a cambiarse de lugar o los actores le obligan a cooperar en la representación o llama a la policía a la puerta y se los pueden llevar a todos a presidio, etcétera, etcétera, la mímesis, la identificación, la empatía continua, masiva, diríamos, que el teatro idealmente produce, queda relativizada. Y entonces se produce, repito, un entrar y salir. El espectador se identifica con el personaje y de pronto se da cuenta que tiene que desplazarse porque el espectador de al lado está a punto de vomitar y le va a vomitar encima, ¿no? Entonces ese carácter, a esto lo llamo yo identificaciones fugaces, y yo creo que es un concepto interesante porque ya en el siglo XXI casi nadie se pasa la hora y media de la representación en un estado de identificación con el destino de los personajes. Eso es un mito. Entonces, trabajar desde el trabajo, desde los actores hasta la escenografía, la luz, para producir esa utopía, es un poco inútil,
¿no? Porque esto podría ocurrir con un público infantil, pero no creo que queramos infantilizar todavía más al público. Ya lo hace la televisión y los políticos, ¿no? Ya nos infantilizan bastante. Intentemos que el teatro, por el contrario, nos adultice, si esa palabra se me permite, ¿no? Entonces, sí, de hecho, el espectador hoy, ¿no?, está en un estado siempre oscilante de identificación, ¿no? Algo que hace o dice el personaje le lleva a recordar a su tía Enriqueta, que decía lo mismo. O una cosa que le pasó cuando hizo una excursión a Tepoztlán la semana pasada, ¿no? El espectador está, la mente del espectador está permanentemente entrando y saliendo, ¿no?, en los mecanismos identificatorios. Entonces yo digo, convirtamos esto en una estética. Tratemos de organizarlo tanto en el trabajo del actor como en todos los códigos de la puesta en escena. Y esto es lo que ha hecho toda una serie de tendencias del teatro del siglo XX que yo creo que merecerían ser conceptualizadas. Yo propongo el nombre de teatro perimimético, ¿no?, teatro que bordea, rodea, ¿no?, contonea la pura mímesis. Haciendo una síntesis de estos factores, probablemente hay más, ¿no?, que a lo largo del siglo XX contribuyeron a relativizar la función narrativa del teatro y, por lo tanto, el vínculo entre fábula y acción dramática, yo aportaría, en relación con lo perimimético, también lo que se puede llamar la crisis de la figuratividad. Hay una cosa que ha llamado la atención de muchos estudiosos. Cuando se generalizó la fotografía, a mediados del siglo XIX, la segunda mitad del XIX, la fotografía comienza a ser ya una realidad casi cotidiana, aparecen fotógrafos, tal. Entonces se dio un fenómeno que, sin hablar de un causa-efecto, ¿no?, de una relación causa-efecto determinante, pero no deja de ser significativa, y es que la pintura, que era el arte de copiar, imitar y reproducir la realidad, empezó a renunciar a la figuratividad. ¿Para qué voy yo a estarme 17 sesiones intentando que la duquesa de tal parezca un poquito menos bicho y más guapa, y que el bordado parezca que se pueda tocar y tal, si llega un fotógrafo y ¡paz!, eso está ahí, ¿no?, y lo capta tal cual? Entonces, bueno, simplificando mucho, se podría decir que la fotografía alivia a la pintura su función figurativa, ¿no?, y por eso la pintura empieza a investigar sobre sí misma, sobre texturas, ritmos, colores, volúmenes, y empieza, a partir de Cézanne, pero probablemente antes, a derivar hacia la abstracción, ¿no?, pasando por la no figuratividad y finalmente llega a la abstracción. Es decir, la pintura se libera de la obligación de imitar la realidad, podría decirse que en parte gracias a la fotografía. Entonces, curiosamente, en la relación cine-teatro no ha pasado lo mismo. El cine podría haber liberado al teatro de la necesidad de contar historias muy bien, de hecho lo hace, de producir mecanismos de identificación y de empatía brutales, ¿no? La gente puede llegar a estremecerse, ¿no?, en una película y salir con la cara deshecha de lágrimas y mocos, ¿no? Sin embargo, aunque ha influido, evidentemente yo creo que el cine ha aliviado también al teatro, en parte, esa función figurativa, todavía no ha llegado a la radicalidad del arte abstracto en pintura. Yo a veces lanzo la pregunta en mis laboratorios y tal, ¿por qué el teatro no derivó hacia la abstracción en los años 10 y 20 del siglo pasado, como hicieron las otras artes figurativas, especialmente la pintura, la escultura e incluso la fotografía? La fotografía también tuvo su aventura abstracta. En cambio, el teatro renunció a la abstracción. Entonces, hago la pregunta, ¿acaso el teatro está condenado a la figuratividad? ¿Está condenado a la mímesis? Y se puede añadir un chistecito. El hecho de que los actores y las actrices parezcan personas impide que el teatro evolucione hacia la abstracción. No, lo parece. ¿No? Aparte lo son, ¿no? Pero parecerlo. Bueno, ese es el chiste, perdón. Entonces digo, ¿eso impide que el teatro explore la frontera entre figuratividad y abstracción? Y ahí hay un tema que, bueno, sobre el que se ha especulado, investigado mucho, entre otros yo mismo, a través de un trabajo sobre estructuras minimalistas repetitivas, ¿no? Porque el minimalismo fue, digamos, el punto álgido
de la no figuratividad en teatro. Ante este panorama, la pregunta sería, ¿debemos renunciar a contar historias en el teatro para estar al día, para ser verdaderamente postdramático, para ser verdaderamente post cualquier cosa? ¿Tenemos que tirar las historias a la basura y componer artefactos miméticos, ¿no?, en donde el eje narrativo desaparezca? Yo personalmente opino que no, pero es una alternativa que muchos hombres de teatro y mujeres de teatro se están planteando en los últimos años. Yo me resisto a esa renuncia a narrar historias, primero porque pienso que esa función empática, ¿no?, de las neuronas espejo se debilitaría mucho si el espectador no reconociera situaciones humanas, ¿no?, configuraciones de interacción entre personas que de alguna manera le hacen reconocer su realidad o reconocer lo que desconoce o incluso le desconciertan, ¿no?, y no las reconoce, ¿no? Y eso ahí lo que hablaba yo del papel de desautomatización del arte. El concepto que instituyó un formalista ruso, Víctor Shklovsky, que se llama la ostranenie, la desautomatización o desfamiliarización o distanciación, se ha traducido de muchas maneras, ¿no? Entonces digo, si llegamos al límite, ¿no?, la no identificación del objeto escénico con la realidad humana, los mecanismos de empatía desaparecen y convertimos al espectador en el espectador de una instalación, de una exposición de pintura. No tengo nada contra eso, pero evidentemente no es lo mismo que ser espectador de un quehacer humano. Y sobre todo en los últimos años, yo he hecho muchas experiencias en mi propio trabajo, ¿no?, de contar y no contar, de construir el relato, pero me resisto porque, claro, tenemos una competencia, pero no podemos regalar el relato a los fabricantes de storytelling. Yo no sé si conocen el concepto de storytelling, ¿no?, que es un arma del marketing y de la política feroz. O sea, el libro fundacional es de Richard Salmon, así como suena, se llama Storytelling o el arte de contar historias y formatear la mente. Entonces el libro demuestra cómo a través de la forma relato, la publicidad, la mercadotecnia, la política, etcétera, organiza el pensamiento de los seres humanos simplemente porque, como he dicho al principio, hay una especie de organización primordial del cerebro que nos lleva a identificarnos con las historias. Entendemos el mundo a través de las historias. Y entonces los políticos y los especialistas en marketing utilizan microestructuras narrativas para vendernos lo que sea. A Ronald Reagan, que era un gran storytelling, ¿no?, o a Obama, que tiene otro storytelling, tienen equipos, ¿eh?, los políticos tienen equipos de fabricantes de relatos. El relato del día, o el relato de la campaña electoral, o el relato, y eso está absolutamente organizado. Lo inquietante es que, claro, los especialistas de storytelling vienen del campo de la filología, ¿eh? Son especialistas en estructuralismo, en recursos de la narratología, muchos de ellos, también la psicología, también el conductismo. Tienen especialistas que saben que ese tipo de relatos es el que ahora necesita el público para votar determinada propuesta. Relatos en el sentido de encadenamiento causal de una serie de circunstancias, ¿no? Entonces, claro, yo no me resigno a que esa función narrativa esencial para mí en la interacción de los seres humanos, en la configuración del pensamiento humano, sea una herramienta que solo usan los especialistas en storytelling. Os recomiendo el libro, ¿eh? Luego ha escrito otro que se llama algo así como La estrategia de Sherazade, donde analiza sobre todo las técnicas de storytelling de Obama, que también son interesantes. Entonces, yo, repito, humildemente prefiero permanecer próximo, ¿no?, a ese componente narrativo, pero eso sí, planteando permanentemente otros modos de contar, nuevos modos de contar que desautomaticen, ¿no?, la pura linealidad, la pura causalidad, que es justamente la que utiliza el storytelling, ¿no?, como estrategia formateadora de la mente. Yo había traído un relato que para mí es un poco el prototipo de otras maneras de contar.
Como saben los que asisten al seminario, yo aprendo permanentemente de la narrativa para cuestionar la dramaturgia, porque la narrativa tiene una libertad formal que no tiene la estructura representacional del teatro, ¿no? Que es muy coercitiva. No sé si tenemos tiempo. Se van a levantar a la 1:25, más de la mitad de ustedes, para irse a otra clase. Yo, si quieren, lo empiezo y ustedes se levantan y se van yendo sin ningún problema. Este sería como el final. El final de la exposición sería un relato que sirve simplemente para decir, si los narradores tienen la posibilidad de inventar estos artefactos narrativos, ¿por qué no podemos hacer lo mismo los dramaturgos? Se llama Cuestionario para Rudolf Gordon y es de un narrador norteamericano que yo no conocía, que se llama Jack Matthews. Luego he sabido que también ha escrito alguna obra de teatro, relatos, creo que es profesor también de escritura creativa, no sé dónde, pero vamos, no es un autor de primera línea. Y uno agarra este texto, que se llama Cuestionario para Rudolf Gordon, y ve una lista de enunciados con un número delante. Uno. ¿Cuántas veces hubo que mandar este cuestionario por correo hasta que dio contigo? Dos. Haz una lista de las cosas en que has estado pensando la mañana anterior a su llegada, la del cuestionario. Tres. ¿Cuántos cuadros de tu padre has vendido ya? Cuatro. ¿Sospechas que estás llegando al fin de tus recursos? Cinco. ¿Sigues soñando con la pequeña lancha que hocicaba en el muelle como si estuviera viva y esperándote? Seis. ¿Vendiste el cuadro de la lancha que pintó tu padre? 7. En ese cuadro se veía también a una mujer agachada recogiendo arena con la mano. ¿Quién era el niño pequeño que tenía delante? 8. ¿Te acuerdas del traje de baño de tela gruesa con hombreras y de la lana que te arañaba la piel? 9. ¿Qué decía tu madre mientras tu padre pintaba ese cuadro? 10. ¿Por qué habías estado llorando? 11. ¿Te dabas cuenta de que él estaba pintando sentado más atrás al otro extremo del banco mientras tu madre hablaba contigo? 12. ¿La mujer había estado cantando una canción para consolarte? ¿Cuál era esa canción? 13. ¿Esa mujer era verdaderamente tu madre? 14. ¿Y si te mintió? ¿Y si durante toda tu vida fingió ser tu madre? 15. ¿Y si el hombre que estaba pintando el cuadro donde aparecéis vosotros dos, además de la pequeña lancha de remos, estuviera fingiendo también? 16. ¿Por qué iban a querer engañarte de esa manera? 17. ¿Por qué llorabas antes de que tu madre se pusiera a cantar la cancioncilla para consolarte y entretenerte? 18. ¿Recuerdas ocasiones en que te hablaban los dos con amor y en las que te sentiste completamente seguro en su compañía, pero enseguida te dabas cuenta de que ella volvía la vista nerviosamente a un lado para mirarle a él y que entonces él parecía turbado como si los dos hubiesen ido demasiado lejos? 19. ¿Te acuerdas de que la mujer decía, no, no deberíamos haberlo hecho? Y el hombre contestaba, bueno, en fin, ya es demasiado tarde para cambiar las cosas. 20. ¿Estuvisteis en un chalecito de la playa que estaba pintado de color rojo, sangre? ¿Su portal y sus persianas estaban pintadas de blanco? ¿Qué es lo que había detrás del chalecito? 21. ¿Te acuerdas de un día que subías por la colina empinada mientras la mujer gritaba de miedo de que te pudieras caer y hacerte daño? 22. ¿Recuerdas el olor de las pinochas y el áspero calor de las piedras cuando subías cuesta arriba sin parar y luego te volviste para escudriñar el viento y mirar la bahía? 23. Ella era más pequeña que tú allá abajo y el hombre también era más pequeño porque ambos existían muy por debajo de tus pies. ¿Qué dijiste cuando los dos te suplicaron que bajases? 24. ¿Por qué dijiste nunca en lugar de no? 25. ¿Por qué no tenías miedo? 26. ¿Qué viste en la bahía? 27. ¿Cómo se llamaba el barco grande que estaba como un fantasma entre la bruma marina? 28. ¿Estás seguro de que no recuerdas la forma de las letras del nombre del barco para que puedas leer ahora lo que entonces no era más que el misterio de la letra impresa? 29. ¿Por qué carecía de importancia el nombre de ese barco? 30. ¿Quedaste sorprendido al mirar hacia abajo y ver que él se te había acercado mucho sin que tú te dieses cuenta?
31. ¿Recuerdas la sombría expresión de ira que había en su rostro cuando alargó la mano y te cogió por el tobillo? 32. ¿Te hizo daño al tirar de ti tan bruscamente hacia abajo por entre las rocas y los pinos hasta que te llevó a la parte trasera del chalecito? 33. ¿Qué canción era la que te llegaba tan suavemente de la barraca vecina? 34. ¿Cuál es el primer gramófono que recuerdas haber oído? 35. ¿Era esa la canción que la mujer te cantó más tarde, después de que te llevaran a la playa? 36. ¿Llorabas a causa de la regañina que te llevaste por haber subido a la colina empinada? 37. ¿Recuerdas el rancio olor a sal y a peces muertos que flotaba en el aire? 38. ¿Dónde estaban tus verdaderos padres? 39. ¿Te habían secuestrado? 40. ¿Se te ha ocurrido alguna vez esa idea? 41. ¿Recuerdas el revólver de juguete y la pistolera que llevabas puesta? 42. ¿Recuerdas la pequeña maleta que te dejaban llevar? 43. ¿Recuerdas la fotografía de un hombre y una mujer que te sonreían en tu dormitorio? 44. ¿Qué había escrito en esa fotografía? 45. ¿Te lo leyeron el hombre y la mujer y por eso estás seguro de que decía de mamá y de papá con mucho cariño? 46. ¿Por qué no consigues recordar los rostros que había en esa fotografía? 47. ¿Era pintor tu verdadero padre? 48. ¿Era ese hombre? ¿Pudo ser ese hombre tu verdadero padre? 49. ¿Pudo ser esa mujer tu verdadera madre? 50. ¿Pero cómo puedes estar seguro de que no te mintieron en otras cosas? 51. ¿No nos mentimos todos los unos a los otros? 52. ¿No es una expresión de amor la mentira que decimos a nuestros hijos? 53. ¿Y no es también una expresión de nuestro miedo? 54. ¿Puede haber amor sin miedo? 55. ¿Es posible que este hombre y esta mujer, aun cuando recuerden el momento concreto en que saliste del cuerpo de ella, no estén todavía seguros de que seas hijo suyo? 56. ¿Qué es un padre? 57. ¿Qué es una madre? 58. ¿Qué es un hijo? 59. ¿Por qué ha rehusado responder a estas preguntas? 60. ¿Por qué has vendido tantos cuadros de tu padre? 61. ¿Por qué necesitas tanto dinero para vivir? 62. ¿Por qué no consigues encontrar empleo? 63. ¿Cuándo murió la mujer? 64. ¿Estabas presente cuando se le nublaron los ojos? 65. ¿Estabas presente cuando tu padre fue atropellado por el tranvía en la ciudad? 66. ¿Sabías que las piernas y la espalda le quedaron terriblemente mutiladas en el accidente y que ya estaba muerto antes de que llegara la ambulancia, manando relucientes arroyos de sangre roja contra el asfalto negro de la calle? 67. Esta pausa es por la respiración, ¿eh? No, en el texto no hay ninguna. 67. ¿Crees que pensaría en ti cuando estaba muriéndose? 68. ¿Pensó en ti tu madre al morir? 69. ¿Por qué crees tú que no puedes contestar a preguntas como esta? 70. ¿Te ves a ti mismo en el cuadro con el niño pequeño y la madre que saca arena con la mano y la lancha de remos hocicando el muelle como un animalito hambriento, ansioso por mamar? 71. ¿De qué color es el cielo en el cuadro? 72. ¿Por qué es más oscuro que la tierra? 73. ¿Por qué es más oscuro que el agua? 74. ¿Has vendido ya ese cuadro? 75. ¿Es acaso el último de los cuadros de tu padre que aún sigue en tu poder? 76. ¿Cuando lo vendas crees que se quebrará algo en tu interior y se irá de ti para siempre? 77. ¿Sufrirá la mano un espasmo y caerá arena de ella? Se refiere a la mano del cuadro, de la mano. 78. ¿Volverá a llorar el niño mirando la escena vacía mientras el barco se diluye en gris pálido goteando color de las letras de su nombre? 79. ¿Quién vive ahora en el chalecito rojo? 80. ¿Por qué piensas que está vacío o que ha sido demolido? 81. Si estuviera vivo tu padre, ¿crees que ahora podría alcanzarte y ponerte fuera de peligro? 82. ¿Podría pensarse que la sangre que había en el asfalto es la última y la más original de las composiciones de tu padre?
83. ¿Se sintieron tus padres tan solitarios como niños en esos últimos momentos? 84. ¿Les habrías ayudado de alguna manera si hubieras estado seguro? En cursiva. 85. ¿Por qué finges no entender y preguntas seguro de qué? 86. ¿No has dudado nunca hasta ahora de su autenticidad? 87. ¿No hay más razones que el secuestro para robar a un niño? 88. ¿Sería que no sabían cómo apareciste tú y se sentían culpables? 89. ¿Quién puede decir dónde comienzan todas estas cosas? 90. ¿No entiendes que todas esas cosas son la barraca, la colina empinada, la lancha, la arena, el hombre, la mujer y el niño? 91. ¿Te diste cuenta de que el cuadro ha sido pasado por alto en la pregunta anterior? 92. ¿Y si acabas vendiéndolo, tendrás dinero suficiente? 93. ¿No tienes acaso orgullo y destreza y suficientes para abrirte camino en la vida por ti mismo? 94. ¿Por qué te recuerda a él esta expresión? 95. ¿Y si acabas vendiéndolo, podrás volver a dormir tranquilo? 96. ¿Por qué piensas que ahora no hay nadie que te cante una canción y te restañe las lágrimas y finja ser tu madre? 97. ¿Cuándo dejarás de contar mentiras en tus respuestas? 98. ¿Piensas que incluso esto sería suficiente para ahuyentarnos si no fuera porque tenemos las manos y el corazón y la boca llenas de tierra? 99. ¿Piensas realmente que hay cosas que no perduran más allá de las costumbres y maneras del mundo? 100. Bueno, basta por ahora y ya debes tener bastante con este cuestionario personal. Con el cariño de siempre, tus padres.